Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes y el Nuevo Herald. Soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, en un comentario reciente yo les exponía algo que estaba pasando con Stipe Miocic y les decía, no se sorprendan si Stipe Miocic opta por el retiro. Ok, esto no es una declaración oficial de que Stipe Miocic se va a retirar. No, pero puede que tienda a esto. Y les explico por qué. Ariel Helwani, que es un periodista muy, muy serio, dijo que el gran motivo por el cual este 10 de diciembre Stipe Miocic no va a enfrentarse contra Jon Jones es que la oferta monetaria que le hicieron es muy mala. Y fue una situación de tómalo o déjalo. Y Stipe Miocic dijo, ok, y viró la espalda y se fue. Sencillamente, según lo que dice Helwani, la oferta para pelear a Jon Jones no era digna de alguien que muchos consideran, entre ellos yo, el mejor campeón pesado de todos los tiempos en esta empresa, por sus defensas, por lo que ha logrado, por sus títulos. Uno puede decir por ahí que hay otros grandes, pero básicamente la mayoría de los campeones en la UFC tuvieron un reinado muy corto. Pero bueno, esto es un debate que no alcanzaría ahora. Para mí es uno de los más grandes, vamos a dejarlo así. Y creo que Stipe Miocic, que va a cumplir 40 años, merecía otra forma de ser visto, otro respeto. Si es cierto lo que dice Ariel Helwani de que le ofrecieron muy poca plata a Stipe para enfrentarse a Jon Jones, mal por la UFC. Mal porque Stipe sabe que una pelea contra Jon Jones significa dólares grandes, significa mucha plata. Que una pelea por un título interino, digámoslo así, porque todavía no regresa Francis Ngannou, sería una pelea mega dentro de esta división. Básicamente, cuando Stipe Miocic viró la espalda, la UFC también viró la suya. Y empezaron entonces a planear lo que quieren ahora. Una pelea en marzo entre Francis Ngannou y Jon Jones. Pero eso es una paloma volando. Eso no es cierto. Eso es que es el deseo, es lo que quieren. Pero, ¿quién sabe? ¿Quién sabe por qué? Hay una tremenda confusión con el contrato de Francis Ngannou. Ni el propio Ngannou posiblemente sepa qué está pasando con el contrato. Porque hay tantos entresijos y madejas dentro de un contrato de la UFC. Por ejemplo, en el caso de Nate Diaz, que todos pensábamos que estaba libre y no. Hay 6 meses de un periodo de gracia, digamos, donde nadie puede tocar a Nate Diaz. Hasta que pasen los 6 meses y Nate Diaz entonces sí sea totalmente libre. En el caso de Francis Ngannou, hay quien dice que le queda una pelea. Hay quien dice que no, que ya es agente libre por completo. Lo cierto es que Francis Ngannou sigue en los 13. Y hasta que no le pongan en contrato nuevo que él pueda boxear cuando él quiera, él no va a firmar con la UFC. Si Francis Ngannou firma con la UFC, que ya le han hecho varias ofertas de aumentar mucho la plata, pero él sigue en la trinchera del boxeo, pero si él firma, es que él ha puesto rodilla en tierra y se ha achantado a lo que pida la empresa. Entonces, hay un gran enigma con el futuro de Francis Ngannou, que todavía no está entrenando del todo por completo. Hace poco ustedes vieron este video muy, muy jocoso y realmente muy revelador de la china Shang Wei Li levantando en peso a Francis Ngannou. Y como video, perfecto, magnífico. Pero lo que tengo entendido es que Francis Ngannou todavía no está haciendo nada a full contacto. De aquí a marzo, ¿falta mucho o falta poco? En dependencia de lo que decida Francis Ngannou. Por el momento, Jon Jones se queda esperando. Esperando. Cuando estaba listo para el verano, cuando estaba listo para el otoño, lo dijo en sus propias palabras, cuando puso aquel tweet donde decía UFC 282 diciembre y ya aparecía la confirmación porque se estaba negociando. Jon Jones no sabía que la oferta que le estaban haciendo a Stipe era muy pobre. Por eso después en una entrevista dice, yo estoy listo y me sigo preparando para el 10 de diciembre. No sé qué está pasando en el lado de Stipe Miocic. De acuerdo con Ariel Helwani, ahora sabemos. Sabemos que Miocic no estuvo de acuerdo con los términos financieros
y se fue. Lo que pasa es que Stipe Miocic es una persona muy privada. Es una persona que no va a ser una alaraca, ni va a ir a un micrófono a hablar pestes de Dana White y de sus lugartenientes, como hacen otros peleadores por ahí. Probablemente Stipe Miocic, que merece un acto tremendo de despedida y la ovación de la gente, no va a estar ahí. ¿Cuándo ustedes han visto a Stipe yendo a un evento numerado? ¿A un evento numerado donde va todo el mundo? ¿O un evento como el de Jake Paul, donde vimos varios guerreros importantes allí para ver a Silva? No. Stipe es una persona callada, una persona reservada y una persona que no hace bulla, que no está poniendo su nombre en boca de todos ni invocando el de otros para lograr algo. Stipe es un hombre que está feliz con su familia, feliz con ser bombero del Fire Department de Ohio, un hombre que busca el silencio y la tranquilidad. Ha ganado su plata, bien ganada en las peleas, y tiene su futuro asegurado. Si la UFC pensaba que él estaba desesperado, evidentemente no lo está, ni por estar bajo la cámara, ni por estar bajo los reflectores, ni por poner su boca delante de un micrófono. Es un hombre de familia y eso lo dice todo. Pero qué pena, qué lástima, si esto es así, que Stipe se vaya sin la forma en que tiene que irse, que Stipe se vaya sin una gran pelea como merece. Yo siempre les dije, por lo que es Stipe, incluso merecería otra pelea más contra Francis Ngannou. Pero evidentemente ese barco ya ha zarpado por completo. Yo todavía guardo una mínima esperanza de ver a Stipe Miocic peleando, pero es complicado. ¿Contra quién va a pelear Stipe? ¿Contra Cyril Gane? ¿Contra Curtis Blaydes? ¿Contra Tom Aspinall? ¿Contra Alexander Volkov? ¿Contra Taito Ibaza? ¿Y por cuánto dinero? Si no le ofrecieron tanto por enfrentar al que muchos consideran que es el GOAT de las MMA, ¿cuánto menos le pueden dar para que enfrente a cualquiera de estos de lo que yo les estoy mencionando? No, no nos engañemos. La opción de que Stipe Miocic finalmente haya hecho su último disparo en un octágono pasó con aquel knockout ante Francis Ngannou. Creo que si esto que dice Helwani es cierto, la UFC dejó caer la pelota, pero bien mal. Bien mal, porque Stipe merece otro respeto, merece otro dinero. ¿Qué te parece todo lo que ha pasado en torno a la caída de la pelea de Stipe Miocic y Jon Jones? ¿Crees que sería la pelea de Jones contra Francis Ngannou en marzo? ¿O crees que no vamos a ver ni a Stipe, ni a Jones, ni a Ngannou, que a lo mejor se va? Dame tu opinión aquí, en Cerebro en los Deportes, tu casita de YouTube, donde está lo más grande, con lo más grande. Muchas bendiciones y un like. Si te gustó, compártelo. Si no eres parte de la familia, suscríbete y seremos muchos más. Y a lo mejor veremos a Stipe Miocic peleando una vez más, aunque lo dudo.